Seguimos en Fitur 2022 hablando con la gente, los representantes más importantes del turismo de República Dominicana, en este caso José Alarcón, gracias por estar con nosotros. José Alarcón es el director de la receptivo de Aboris en República Dominicana, el director general en República Dominicana. Que no, bueno, queremos preguntarte cómo ves este año la feria, cómo ves el stand de República Dominicana. Bueno, gracias a ti Marcelo por la invitación. Definitivamente el stand que tenés en República Dominicana este año ha cumplido todos los objetivos y realmente se nota la diferencia. En años anteriores tú venías y tenías otros países que a lo mejor tenían stand un poquito más grande que nosotros, tal. Este año no, este año somos el más grande de toda la feria. Está muy bien y se nota muchísimo la presencia de República Dominicana. ¿Cómo? Han hecho muy buen trabajo. ¿Cómo ves el turismo español? ¿Cómo está recibiendo a República Dominicana? ¿Cómo lo ves el mercado turístico? ¿Cómo nos ven en España? ¿Como un país seguro, un país que se puede viajar? Definitivamente. España desde hace muchísimos años es nuestro principal, ¿sabe? Trabajo para el Grupo Aboris y somos los que manejamos el 55% del mercado español hacia el Caribe. Entonces, en República Dominicana siempre hemos recibido este mercado español y desde que abrimos ellos nos apoyaron. El verano pasado fue muy bueno. Importante. Llegamos a tener 8 frecuencias semanales, es decir, un avión doble los sábados, es decir, 2 aviones los sábados y uno por día. Impresionante. La fusión de lo que es Globalia y Grupo Barceló es lo que ha dado Aboris, Corporación Empresarial, y nosotros tenemos los aviones de Iberojet y tenemos también, nos apoyamos en aviones de Air Europa. Air Europa. Como siempre. Entonces, por eso tenemos tanta frecuencia y por eso el verano fue magnífico. ¿Y este invierno cómo fue y qué esperan para el verano que viene, para 2022? ¿Cómo está el 2022? ¿Qué perspectiva tenemos con el mercado español? Mira, independientemente de todo lo que ha pasado con la pandemia, el COVID, países que están cerrados al turismo y eso, la promoción que se ha dado y esta, lo que tenemos nosotros como empresa, la oferta que tenemos, la buena conexión que hay para República Dominicana, se ha notado inclusive en el invierno. Normalmente invierno hay algunos tour operadores con mercado español que cerraban por completo, que no tenían operación. Nosotros nos hemos mantenido, no como en verano, lógicamente ahora tenemos solamente 2 frecuencias a Punta Cana, pero luego tenemos frecuencia Santo Domingo diaria y eso hace que el porcentaje de pasajeros esté bien. ¿Cómo viene este verano? ¿Vamos a tener cuántos vuelos? ¿De qué aerolínea? De hecho, la idea del verano próximo es subir y son las metas que nos han puesto las agencias de viaje aquí. Tienen que llenar esas plazas de aviones. Vamos con la misma frecuencia que teníamos el año pasado. Y es llenar, creo que sí. Creo que con toda esta promoción que se ha dado, vamos a lograr y a sobrepasar inclusive lo bueno que fue el año pasado. Excelente, gracias José, gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, te dejamos seguir trabajando, tu negocio, tus negociaciones, tu gente. Gracias por estar acá este ratito con nosotros. Gracias. Gracias.